Si sospechas que tienes brujerías porque te va mal en todo, tienes problemas de salud, de amor, de dinero, estás y te sientes mal, se te vino abajo todo de la noche a la mañana sin motivo aparente, no descansas ni de día ni de noche, te sientes observado, amenazado, inquieto, con miedo, temor, ansiedad, preocupación, déjame decirte que eso no es normal. El primer paso es consultarte. Cuando estás en esa situación tan mala, debes consultarte mandándome un WhatsApp al más 521-444-276-7889 para una consulta privada. Allí te diré qué es lo que tienes y así poder ayudarte. La brujería no se quita sola, hay que quitarla. Costos accesibles, limpias y sanaciones al alcance de todos. Hola amigos, ¿cómo están? Otro video más para su canal La Bruja Zafiro y por aquí les traigo un ritual que les va a gustar mucho, es muy casero. Los ingredientes que van a necesitar son muy fácil de conseguirlos y pues este ritual cabe mencionar que es muy efectivo. Viene ya desde antaño, ha sido practicado en la magia blanca desde muchos años atrás y bueno, pues en esta oportunidad quiero por aquí compartirles. Quiero por aquí compartirles este ritual para que ustedes también en casa lo hagan si es que tienen por ahí alguna necesidad económica urgente, porque este ritual la verdad es que te da los resultados en 7 días, en una semana. A partir de esos días ya empiezas a notar los cambios con este sencillo ritual para atraer el dinero. Si quieres saber cómo se hace, toma nota y quédate viendo. Primeramente yo he puesto en una cubeta un puñado de sal. Esa sal que consagré en la noche de San Juan, acuérdense que les hice también por ahí algunos videos y les recomendé que consagraran sal también para todos los rituales que íbamos a hacer de abundancia y de prosperidad. Así que bueno, usé la sal que yo consagré en la noche de San Juan en una cubeta de agua. Puse un puñado de sal y lavé lo que es la copa. Yo por ejemplo aquí tengo este pues es un cuadrado, pero es, si se fijan, no tiene ni dibujos ni letras ni nada que pueda emitir ciertas vibraciones, porque acuérdense que cualquier tipo de dibujos, de números, de lo que sea, cualquier tipo de imagen emite algunas vibraciones, así que por eso este es así, transparente, sin nada de dibujos. Yo en este caso voy a usar la copa. Aquí está, voy a utilizar esta copa. Esta copa yo ya la lavé con agua y sal. Utilicé sal de la noche de San Juan y enjuagué esta copa con agua y sal y la puse a secar solita, la puse boca abajo y ahorita ya está seca. Ahora ya voy a hacer uso de ella. También saben que amigos van a necesitar agua bendita. Vamos a necesitar agua bendita para bendecir las velas. Acuérdense que las velas se tienen que bendecir porque no sabemos por cuántas manos han pasado, no sabemos las energías
que absorbieron durante el trayecto en el que las hicieron, en el trayecto en que las transportaron para nosotros poderlas adquirir, para nosotros comprarlas, entonces las velas absorben todo tipo de energías y por lo regular son energías negativas, por esas razones que hay que consagrarlas, limpiarlas con agua bendita. En este caso yo voy a utilizar dos velas verdes. ¿Por qué? Porque significan, bueno, pues significan la abundancia, la prosperidad, significa todo lo abundante que tú puedas atraer a través del trabajo. Este ritual es para que venga, pues, un trabajo, un dinero, una suerte, un aumento de salario, para tener suerte en todo lo que tenga que ver en lo monetario, en lo económico. Entonces el verde es un color muy muy bueno para todo lo que tenga que ver con el trabajo y el dinero. Pero también si en tu caso no puedes conseguir, o sea, te dificulta mucho conseguir velas verdes, les voy a decir lo que pueden conseguir. Pueden ustedes conseguir, en caso de que se les haga difícil, conseguir velas blancas, así como la que yo tengo acá atrás, no sé si la ven. Pueden usar de estas velas, velas blancas, en caso de que no encuentren la verde, pero es mejor la verde. También hay personas que ya tienen velitas por ahí en su casa, pueden usar una dorada, una plateada, una verde, o si no, pues una blanca, pero nunca amarilla, ¿eh? No confundan el amarillo con el dorado. El amarillo sirve para retirar, para alejar, y no queremos eso. Lo que queremos es atraer el dinero, no alejarlo, sino atraerlo. Así que es dorado, plateado o verde, y si no, pues blanco. Dos. Esas velas las voy a limpiar. Las voy a limpiar con agua bendita para que queden ya listas para usarlas. También vamos a necesitar 7 cáscaras de naranja. Aquí hay 7. Son de cáscara dulce, no vayan a usar cáscara de naranja agria, ¿eh? Tiene que ser cáscara de naranja dulce. Son 7, vamos a trabajar con el número 7, porque el 7 es un número mágico, esotérico y poderoso, y también da suerte. También vamos a necesitar arroz del de toda la vida. Yo aquí tengo dos bases para mis velas. Vamos a necesitar un imán, que importa el tamaño, mientras sea un imán está bien, ¿eh? Sea grande, sea chico, con que sea un imán está bien. Y también vamos a necesitar miel. Yo aquí ya quité la etiqueta porque ya saben, luego me sancionan por andar promocionando marcas. Ya le quité yo aquí la etiqueta, así que esto es miel, también vamos a necesitar miel. Y como un plus, puedes agregar, tengo lo que es polvo de oro, polvo dorado, puedes agregarle si lo tienes. Y si no, escarcha verde o escarcha dorada. Ahora sí vamos con la preparación de este ritual. Aquí voy a poner la copa. Bueno, primero vamos a poner el imán. Ahora, después del imán, vamos a agregar arroz. Vamos a poner arroz. Ya saben, amigos, que el imán aquí, la función del imán es que va a jalar, por eso se pone primero, se pone aquí en la parte de abajo, porque el imán va a jalar todo lo que nosotros vamos a poner aquí en la copa, va a jalarlo, va a traerlo, por eso el imán es primero, es el imán a mero abajo. Olvidé decirles también, aquí las tengo. Bueno, pues yo ya saben que estoy en México, así que aquí tengo unas monedas mexicanas. Son monedas que están en curso legal, son monedas con las que tú compras, no antiguas, no monedas de mentiritas, monedas reales con las que tú compres, esas son las que vas a poner. Aquí le voy a poner yo de todas las denominaciones, tengo de dos.
Tengo de 5, tengo de a peso, tengo de a 10, así que es un puñado de monedas. Así va a quedar. Ahora le voy a poner las 7 cascaritas de naranja, pidiendo un deseo por cada cáscara, que en este caso, bueno, con este pues le voy a pedir la abundancia, la prosperidad, el éxito, la fortuna, el dinero, el trabajo y la buena suerte económica. Vean cómo se va viendo. Ahora viene la miel. Aquí le voy a poner mielecita. Ahora le voy a poner miel tratando de tapar las cáscaras, tratando de poner una capa que vaya tapando lo que he puesto abajo. Y yo en este caso, bueno, pues le voy a poner unas gotitas de agua bendita. Y en este caso yo les recomendé brillantina verde o dorada, o sino también polvo dorado. Yo le voy a poner este. ¿Cuál es la función del brillo, amigos? La función del brillo es, bueno, el verde ya les dije lo que significa en las velas, por eso verde. Pero la función es para que brilles así como brilla el oro, así brillarás tú en lo económico. Y si es verde, bueno, pues vas a brillar en el trabajo, en la suerte, en la fortuna. Por eso es que a mí siempre me gusta agregar el brillo, la escarcha. Esa la puedes conseguir en cualquier papelería. Por ahí en tu país, búscala, es muy económica y la verdad es que hace un muy buen funcionamiento en los rituales de dinero. Yo le voy a poner tantita, no mucha. Pidiendo en todo momento, dinero ven, dinero ven, dinero ven. Fíjense cómo va quedando. Qué bonito. Ahora voy a poner la envelación. Vamos a ponerle las dos velas por los lados. Aquí en las velas vas a escribir el nombre tuyo, que en este caso va a ser de la mecha hacia la base. Vas a escribir de la mecha hacia la base. ¿Por qué? Porque queremos atraer, queremos que entre. Entonces es de la mecha a la base, pones aquí tu nombre. Por ejemplo, yo voy a poner Zafiro de la Torre, mi fecha de nacimiento, y la voy a encender, lo voy a poner en las dos velas. Ahí vas a poner tu nombre de la mecha hacia la base. Y también les voy a dar una opción, si tú por ejemplo se lo quieres hacer este ritual para que le vaya mejor en lo económico a tu hijo, a tu esposo, a alguna persona. Sí se lo puedes hacer, pero aquí lo que cambiarías es el nombre, no sería el tuyo, sino el nombre de la persona. Por ejemplo, el nombre de tu hijo, igual desde la mecha hasta la base, y las monedas deben ser de él, dinero de él, no dinero tuyo. Con la misma cerilla puedes escribir el nombre, así lo voy a hacer yo.
Así lo vas a poner. Y ya que estén escritas, ya hay que encenderlas. Se persinan. Es una forma de bendecir. De bendecir ese ritual para que la bendición, para que la bendición llegue a tu vida, a tu casa, a tu persona. Aquí en este momento algunas personas hacen una oración, la oración de la riqueza, la oración al dinero, la oración de bendinero. Yo la verdad recomiendo que en este caso se haga la oración de corazón. Ya saben que para mí la mejor oración es la oración de corazón. ¿Cuál es esa? La que sale de nuestras propias palabras, de nuestra propia necesidad. ¿Por qué? Porque las necesidades que yo tengo, o a lo mejor ustedes no las tienen, o al revés. Entonces, al momento de que tú haces la oración de corazón, te estás enfocando en pedir justamente lo que tú estás necesitando. Estás enfocándote en pedir lo que tú requieres en ese momento. Estás enfocándote directamente, como personalizando por el hecho de ser una oración de corazón. Entonces lo estás personalizando y eso es lo que toma más fuerza en un ritual, porque está dirigido hacia la persona, hacia lo que la persona quiere. Por eso aquí en ese momento frotas tus manos y las pones sobre el ritual y comienzas a pedir. Yo, fulano de tal, pido al universo, a Dios, a los ángeles, en quien tú creas, pido esto, pido lo otro, todo con tus propias palabras, y no olvides dar las gracias. Es muy importante que demos las gracias, amigos. Muy, muy importante dar las gracias al final, y después lo vas a dejar que se consuma en su totalidad así solito. Ya que se consuman las velas, esta copa la vas a dejar en tu altar. Yo sé que la mayoría de los que están aquí en este canal tienen su altar, porque practican la magia, lo sé. Pero bueno, si tú eres de los que no tiene un altar, bueno, pues déjalo por ahí escondidito en algún lugar donde nadie te lo ande tocando ni te lo ande viendo. Este ritual, esta copa sí se tiene que quedar escondida, la verdad, tiene que estar escondida. No puedes ponerla a la vista de todos, para que lo anden viendo, mucho menos para que lo toquen. Y esa queda así sin tapar, la dejas por ahí escondida en algún lugar donde solo tú la veas, donde solo tú sepas dónde está. Esta copa, amigos, les va a durar un mes. Y sí o sí se debe de hacer en luna creciente para que tengas muy buenos resultados. Lo puedes hacer en cualquier otro día, pero la verdad es que yo en lo personal siempre lo hago en luna creciente. A menos que tengas una necesidad muy fuerte económica, muy urgente, bueno, pues adelante. Fíjense lo que les voy a decir, esta copa se va a hacer cada mes. Por ejemplo, un ejemplo, si estamos a 15, estamos en luna creciente, pues tú ya sabes que para el próximo 15 vas a volver a repetir este ritual. Es cuando lo vas a quitar de aquí. Mira, te voy a decir, todo lo que hay aquí dentro lo vas a dejar en una maceta por ahí de tu casa, lo vas a dejar, y las monedas las lavas y te las vas a gastar en algo para comer. Algo, no sé, que compres pan, que compres tortilla, que compres algo que te vas a llevar a la boca, ¿no? Algo de alimento. Te las vas a gastar las monedas en eso, y lo demás lo vas a dejar en una maceta ahí de tu casa, para que ahí mismo se quede sellado la abundancia en tu casa. Por ejemplo, si ahora ya, hoy ya terminó el día, ya entró otra vez luna creciente, entonces lavas todo esto, lavas las monedas, la copa te la quedas, las monedas las gastas, y lo demás, también el imán lo lavas y lo puedes volver a usar en el siguiente ritual. Y todo lo demás lo pones en una maceta de tu casa, en una plantita por ahí, o si no tienes de plano, porque hay gente que no tiene ni una macetita, ninguna plantita, pues vas y lo pones por ahí en algún parque, en un parque o en algún espacio de naturaleza donde haya árboles o algo, y das las gracias. Si por ejemplo ya es creciente, pues ya lo lavas, lo desechas y vuelves a hacer ese mismo día el mismo ritual. Acuérdate que sea en creciente para que tengas mejores resultados. Espero que lo hagan para aquellos que quieren mejorar en lo económico, y ya saben, quédense pendientes porque vienen más rituales. Ya pronto vamos a trabajar con el tabaco, para que estén muy pendientes. Nos vemos hasta la próxima. Saludos y bendiciones para todos.